¡Wow! ¡Laguna, laguna! ¡Laguna! Justamente se ha visto una cola donde estaba el buceador. ¿Qué es lo que has visto? He visto una cola donde estaba el buceador. Como que... ¡Wow! Están súper cerca de ellas. Muy buenas a todos. Como ya habéis visto, creo que me he caído, no estoy seguro. Buenas, Laguna. Y la verdad que no me acuerdo de nada, le estoy preguntando a Laguna. Lo único que recuerdo es que he escuchado el canto y me estaba entrando directamente al cerebro, no pensaba de que iba a perder la memoria. Me he levantado con un montón de agua en la cara y lo que recuerdo es ese. Laguna dice que me habré pegado unos 5 o 10 minutos inconsciente. Ha pasado casi una hora, me encuentro mejor. Creo que ya estoy un poco estable. Muchísimas gracias ante todo, Laguna. Yo igual, tío, yo he caído, tío, como un plomo, tío. Me he sentido eso y de hecho todavía estoy confuso, tío. No sé lo que ha pasado. Nunca me había pasado esto en la vida. O sea, ha sido, tío, se me ha metido la voz dentro de la cabeza, tío. Y de momento lo he visto todo blanco, tío. Lo he visto todo blanco y me he caído, tío, en la orilla. No he podido evitarlo. O sea, ha sido impresionante. Desde que hemos llegado a este acantilado, Laguna ya me estaba advirtiendo de la presencia de estos seres elementales. Nada más instalar la cámara de seguridad, se han visto prácticamente un par de seres elementales junto al lado nuestra. Todo ha ido bien hasta en el momento que empezó a cantar. Casi a los 10 segundos se me metió y no recuerdo nada. O sea, tío, es que ha sido alucinante, tío. Es la primera vez que me pasa, tío, de caerme en redondo, tío. Es que no sé lo que ha pasado, no sé lo que ha pasado exactamente, tío, pero lo he visto todo blanco, tío. Es que se me ha metido la voz, tío, en el cerebro. Me empecé a sentir aquí un poco ya raro, tío, un poco como mareado y con mucho sueño, tío. Y cuando te estaba, para que te despertaras, tío, he ido para la orilla y ya me he caído, tío. Digamos que hemos estado un rato aquí a la deriva. Hemos estado un rato, tío, porque después he comprobado la cámara del móvil, llevamos por lo menos unos 20 minutos, wow, tío. Wow. Y todavía estoy un poco atontolinado, tío. Es la primera vez que asistimos a este sitio tan temprano y al parecer estos seres salen a comer a esta hora. Quiero que os fijéis en todas las aves. Es súper paranoiante todas esas aves al lado, como que están esperando la ayuda de estos seres elementales. Tengo la voz en mi cabeza todavía, tío. Es la voz más impresionante que he escuchado en mi vida, tío. Yo pienso que es la voz más dulce. Esta es la primera vez que escucho. O sea, ¿qué tipo de sirena será esta, tío? Bueno, chavales, parece que no somos los únicos que saben lo que está pasando en esta playa. Acaban de venir dos hombres y parece que van a ir al sitio. O sea, nos estamos quedando flipados. O sea, ¿cómo lo sabían? Parece ser que no es la primera vez que vienen y que ya lo saben, porque fijarse, chavales, que van justamente en la dirección donde se están manifestando las sirenas. En nuestra propia cara, ¿eh? O sea, en nuestra cara, tío. No tengo ni palabras, de verdad, estábamos completamente solos. Esperemos que no les hagan daño, pero estos seres se van a sentir bastante molestos. Me he quedado sorprendido con las cámaras que llevan debajo de agua, como si quisieran... Sí, las quieren como mínimo filmar. Tío, y ahora que me encuentro ya un poquillo mejor, o sea, es la primera vez que escucho ese canto, tío. Yo lo escuché en el día de ayer. ¿El mismo? Sí. Después de una hora, chicos, casi... ¿Pero lo grabaste? Sí, lo tengo grabado. Ah, pues no lo he visto, sí. Tío, el vídeo. No lo he visto, tío. Y venía sobre todo del mismo sitio de donde vienen los otros seres elementales. Mira, han ido justamente al sitio, tío. Justamente donde se están manifestando las sirenas, chavales, justamente. Fíjate que va a llegar casi, ¿eh? Va a llegar casi a... Están buscándola, sin duda. Lo mejor sería ahora no intentar que estos seres se manifiesten. Esperemos que sean listas y se escondan, porque... Fíjate cómo se pone a mirar en todas las cuevas. Voy a sacar la aplicación, tío, a ver si hay alguna por aquí. Esperemos que no, porque
Parece que van a por ellas. Estos seres son tan inteligentes que seguramente que habrán captado a estos submarinistas. Hostia, Pepe. Están, hay una en la roca. Hostia, que hay algo en la roca. Fíjate que no da las piernas, se queda, fíjate el cuerpo. No da las piernas. Y las piernas no, no las llega a dar, fíjate. Se está moviendo, una, ¿eh? Da solo una. Está en la roca, loco. Está en la roca, tío. Se está sintiendo muchísima energía. Ser elemental del agua. Wow, no me quiero acercar. Vamos a hablarle de aquí para no asustarla. ¡Mira eso! ¡Wow! A ver. ¿Se está moviendo? Ha desaparecido. A ver. Cuando hemos dicho no asustarla, ha cogido y ha desaparecido, tío. Hemos dado un paso, chicos. ¡Ey! ¿Y eso qué es? ¿Eso qué? ¿Qué es eso pequeño que hay ahí? ¡Wow! Fíjate, pero ¿por qué le da piernas a eso? ¿Qué es esto? ¿Un duende aquí? ¡Wow! ¿Qué es eso, chavales? Es chiquitito, ¿eh? ¡Wow! Laguna, ya me he quedado sorprendido. ¿Y si llevas algún espíritu de algún duende siempre contigo que te protege o algo? Tío, ¡wow! Es que esto se parece mucho a los duendes, tío. O sea, es pequeñísimo, está como tumbado. ¡Wow! He visto tu cara y me he quedado, pocas veces he visto esa cara tuya, Laguna. Me he quedado sorprendido, ¿eh? ¿Aquí en la playa, tío, un duende? ¡Wow, Laguna! ¿Me has dejado? ¿En serio? Posiblemente una de las veces más emparanoiado de la cabeza, tío. Tío, ¿pero esto qué es, tío? Es que está justamente en la roca, tío. Yo es que estoy flipando, tío. Es que... Yo también estoy sorprendido, de verdad. Aquí, tío, en la playa, tío. Está como levantando, como levantándose. ¡Wow, Laguna! ¿Te has ganado la confianza de esos seres elementales? Qué impresionante está ahí, tío, en esta roca. Y pienso que tienes un guardián defendiéndote. Es mi sensación, Laguna, tío. Además que me da siempre esa vibración, tío, porque tienes siempre esa buena energía. ¡Wow! La playa, tío, es que estoy flipando, ¿eh? Chicos, todo esto, para mí, no tiene palabras. Estoy súper feliz. ¡Wow! Laguna, justamente se ha visto una cola donde estaba el buceador. ¿Qué es lo que has visto? He visto una cola donde estaba el buceador. Como que... ¡Wow! Están súper cerca de ellas. Están buscándolas, tío. Qué casualidad, tío, que han ido justamente al sitio, tío. Seguramente las hayan avistado desde arriba, donde se estaban manifestando ellas ahí. ¡Miren cómo ha saltado ahí algo! No, ha saltado algo ahí, ¿eh? Ahora mismo. Fíjate que se han ido. Pero ya están asustadas, ¿eh? Sí, se han ido y han vuelto. Chicos. Mira, otra vez. Y ahí. Mira, al lado, justamente de él. Este canto se ha escuchado ayer por primera vez. Y pienso que estos seres se reúnen para hacer algún tipo de ritual. Mira, cómo ha saltado ahora ahí. Parece que juegan con ellos, ¿eh? Tío, están ahora saltando ahora fuera, tío. Mira. Verás que le va a aparecer al bus. Pienso que los buceadores no serán un problema para ellas, porque ya son súper rápidas. Además, claro, está clarísimo. Algunas tienen el don de casi desaparecer, ¿no? Laguna, si no me equivoco. Sí, sí. Se pueden camuflajear perfectamente. ¡Wow! Y son súper rápidas, o sea, es imposible. Si un humano avanza, por ejemplo, un metro, ellas avanzan 10. Sería imposible capturarla, ¿no? Es imposible totalmente. A no ser que lanzara una red o algo. Y la levantara algún pescador. Claro. ¡Wow! Pero estos seres tienen muchísima habilidad dentro del agua. Fijaos que desde que han llegado estos submarinistas, no hay ningún ave en el agua y todas están arriba. Todo tiene que encajar de alguna manera. Y yo y Laguna Negra
Vamos a intentar. ¡Wow! Me ha dejado sin palabras. Se ha visto el mar. No sé si mi cámara la habrá captado, chicos. Pero se acaba de ver otra vez. Es impresionante. Es que yo la estoy viendo, tío. Es que es negra. Es que se ha visto ya un montón de veces, ¿eh? De asomar ahí. No quiero ni siquiera ni dirigirme hacia ellas. Y las están buscando. Fíjate cómo ahora se dirigen hacia acá otra vez. El problema que tengo, chicos, es que lo que me ha pasado hoy, la verdad que tengo miedo que me pase porque no siempre vengo con Laguna Negra. Hoy he tenido la suerte de venir con él, pero si no llega a haber venido él, no sé qué me fuera pasado, ni cuánto tiempo podría haber estado solo en el suelo. Esto es la primera vez que nos ha pasado, tío, así es impresionante, por lo menos a mí es la primera vez que me ha pasado, tío. Podríamos decir que ese canto... A ti te pasa también, pero hace ya mucho tiempo por la noche, tío. Ese canto hipnotiza demasiado, o pienso, yo lo que he pensado antes de que perdiera el conocimiento, que era una voz muy dulce, era tan dulce de que tenía ganas de dormir, y lo que he hecho no es dormir porque no me acuerdo de nada. Directamente ya me he levantado con todo el agua que me ha echado Laguna. Algo tiene ese punto, tío, que no para de... Chicos, Laguna y yo nos quedaremos aquí, seguiremos investigando para poder daros la mejor información posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, Laguna. A ti, tío. Chao, vemos, chicos. Chavales. Thank you.